Muy buenas chicos y chicas, hoy os traigo un vídeo en el que vamos a conocer el remolque de carga Kuni 150. Es el más pequeñito en general de todas las familias de remolques, pero en concreto a la que pertenece, que es la de carga profesional. Vamos a verlo más de cerca para que veáis todos sus detalles. Por aquí delante nos encontramos con la lanza del remolque. Como veis, tenemos el cabezal con la maneta, que debajo tiene una pequeña pestañita que nos va a indicar pues si el remolque está bien enganchado o no al turismo. El cabezal es totalmente universal y lo podemos enganchar en cualquier bola de turismo. También tenemos la cadenita, ¿vale?, que va pasada por la misma bola de enganche del turismo que lo remolque, y es pues para tener una mayor sujeción, que en caso de que no lo hayamos enganchado bien y se nos desenganche, pues tener otro punto más de sujeción. Nos encontramos también con la conexión del remolque, ¿vale? En este caso es de 7 pines. ¿Qué quiere decir? Que no lleva marcha atrás, ¿vale? Porque es un remolque ligero y no llevan marcha atrás los remolques ligeros. Si la conexión de vuestro coche es de 13, pues no hay ningún problema. Ponemos simplemente un adaptador y solucionado. También tenemos el propio soporte para la conexión en la lanza, para cuando lo dejemos desenganchado, pues como veis, que se nos quede bien puesto. Y la rueda jockey. La rueda jockey para mí al menos es algo fundamental en un remolque, porque nos facilita muchísimo poderlo mover a la hora de maniobrar cuando está desenganchado del vehículo tractor, ¿vale? Si lo tenemos que mover para guardarlo en el parking, para guardarlo en casa, en una masía, en un terreno, donde sea, la rueda jockey nos facilita muchísimo mover el remolque y no tenerlo que coger a peso. También nos encontramos con la caja del remolque, que es basculante manual. ¿Que queréis un poquito más de ayuda a la hora de bascularla? Le podéis añadir el accesorio de la torreta y cabrestante, pero de por sí que sepáis que es manual y vamos a poderla inclinar totalmente, como veis. Aparte, los laterales, tanto el delantero como el trasero, que ahora os lo enseñaré también, son abatibles y desmontables. Así nos quedaría abierto, ¿vale? Como veis, podemos aprovechar un 40% más, ¿vale?, en cuanto a medidas, del inicio de la caja hasta la rueda jockey, ¿vale?, legalmente, así que nos va a salir por aquí si queremos un poquito la carga y no va a haber problema. Y así lo vamos a quitar y nos va a quedar totalmente abierto por delante. Y por aquí nos encontramos con el guardabarro. Como veis, las ruedas del remolque van por fuera. ¿Qué quiere decir? Pues como os decía, el lateral de delante y el de detrás los podemos abatir y desmontar, pero los de los lados no los vamos ni a poder ni abatir ni desmontar, precisamente por esto, por el guardabarro. El guardabarro, como veis, es de chapa galvanizado, al igual que todo el remolque, que está galvanizado en caliente. Y por aquí tenemos el neumático, ¿vale? Lleva un neumático a cada lado porque es de un solo eje, y aquí tenemos un eje de 500 kilos. El remolque está homologado, pero a 600 kilos. Y tenemos una carga útil aproximadamente de unos 450 kilos. También tenemos una llanta 13 y el tapacubos que nos ha puesto Remolques Kuni como regalo de cortesía para darle un toque más elegante al remolque, más racing. Y nos vamos a ir por aquí detrás para ver los pilotos. Como podéis ver, por aquí detrás tenemos los pilotos del remolque. Como ya os he dicho, no llevan marcha atrás, aunque sí que tenemos pues los intermitentes, la luz de posición, la luz de freno y los antinieblas. Aparte, interiormente también lleva unos pilotitos pequeños que nos van a iluminar en circulación la matrícula cuando sea de noche, que irá justo aquí la placa, que será la copia del vehículo tractor, ¿vale? Es un remolque que no es matriculado, no pasa ITV, no lleva seguro,
así que la misma placa del vehículo tractor será la que tendremos que llevar aquí. Y vamos a abrir, si os parece, el lateral de detrás para que veáis también el interior de la caja. Así nos quedaría la caja totalmente abierta con el lateral abatido y si queremos sacarlo vamos a hacer lo mismo que hemos hecho delante. Como veis, en el interior de la caja nuestra base es de madera finlandesa, una madera muy resistente. De hecho, el interior de los camiones está hecho de este mismo material, así que es una madera súper resistente. También es resistente al agua, no se nos va a bufar. Y tiene un dibujo antideslizante que hace que la carga vaya pues un poquito más estable en circulación. Aparte, también nos encontramos con cuatro puntos de anclaje en el interior de la plataforma, que son unas anillas empotradas para que podamos atar mejor con cintas nuestra carga. Este modelo en concreto, el Cuni 150, tiene unas medidas interiores de 1,50 m de largo por 1 m de ancho, en cuanto a medidas útiles, ¿vale? Y recordemos que la carga, hemos dicho, aproximadamente de 450 kilos. Vamos a volver a poner el lateral trasero. Y no sé si os habéis fijado, pero en cada montante de los laterales tenemos unos tapones de PVC cuadrados que son para poder instalar a posteriori varios accesorios, ¿vale? Estos se quitarían y se instalarían pues las lonas arquilladas, los dobles laterales, portatablones. La verdad es que hay una amplia gama de accesorios que, por cierto, os he dejado el link en la descripción de todos los accesorios para que podáis ver el vídeo donde os lo enseño todo, todo, todísimo. Y también tenemos en los laterales otros tapones distintos que son redonditos que sirven para lo mismo, para poder poner las lonas, por ejemplo, tanto las arquilladas como las planas. Y creo que no me dejo nada más por decir. De todas formas, si se me escapa algo, si hay algo que no os ha quedado muy claro, si necesitáis más información, no dudéis y poneros en contacto con nosotros porque en la mayor brevedad posible intentaremos resolver vuestras dudas, ¿vale? Un saludo.